No se oyen, papá. Medina, directora general del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, IAPA. Y bueno, muchachos, quiero que se presenten, por favor. Bueno, mi nombre es Marco Floresí, grupo tercera B de la Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Betty García. Mi nombre es César André Vallado Osorio, voy en la Escuela Secundaria Técnica número 28, grado primero B. Yo soy Óscar Herrera Dame y también voy en la 28. Y bueno, yo soy Norma Morales y yo vengo del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de este tema, pero antes también queremos invitarlos a ustedes para que desde sus escuelas nos manden mensajes a través del chat y bueno, nos puedan compartir sus dudas, sus sugerencias y bueno, vamos a comenzar con el tema. Primero quisiera preguntarles, ¿qué es una droga? Bueno, una droga, pues, bueno, es algo que te convierte, no te convierte, más que nada. Bueno, te hace que te vuelvas adicto, a cualquier, no lo podría ser el chocolate, una común, por ejemplo, porque te la vas comiendo y al final dependes de ella. Llega un punto que dependes de ella y no puedes dejar de comer. Así como, por ejemplo, otro debo por decir la marihuana, que es comúnmente muy, muy llamativa. En varios países se ha tratado de legalizar, por ejemplo, pero pues unos están en contra y otros pues no. Así que es algo que te afecta psicológicamente, más que nada, y también a los procesos de tu cuerpo. Por lo pueden afectar mayormente. Pues yo digo que una droga es algo, depende de qué seas, es algo que te hace adicto, algo que, como dijo mi compañero Marco, no puedes, dependes de ella, no puedes dejar de consumirla. Ya. Bueno, pues yo digo que una droga es una sustancia que causa algún tipo de respuesta, ya sea fisiológica o psicológica en tu organismo, y hay algunas, como por ejemplo las más conocidas, como la cocaína, la marihuana o incluso el alcohol, que pueden causar dependencia. Ya. Muy bien, pues todos los comentarios que hacen nuestros compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 28 son acertados. Una droga precisamente es una sustancia que altera nuestro funcionamiento en el organismo, principalmente en el sistema nervioso central, y de aquí viene la clasificación que estamos haciendo en estimulantes, depresoras y alucinógenas. Ahorita vamos a abordar más el tema de drogas depresoras. Entonces, Alicia. Bueno, dentro de estas drogas depresoras vamos a ver que se encuentran varios tipos, pero la que más se consume es el alcohol. Y bueno, para esto quiero que antes veamos un video que hicimos junto con sus compañeros de la Secundaria Técnica 28 y vamos a verlo. ¿Sabes qué es una droga? Las drogas son sustancias tóxicas que nos dañan tanto como a los jóvenes, adultos y niños, que dañan nuestra salud mental y físicamente. Para mí las drogas son muy malas. A mi forma de pensar y de ser nunca las consumiría. Como que es el fin del mundo para los humanos esas drogas, consumirlas. Va a haber una fiesta más, vamos a contar. Me gustaría, si quisieras ir, vamos a estar tomando alcohol nada más. ¿Y qué no el alcohol? ¿También es una droga? Se podría llamar droga legalizada, por lo que a mí me han enseñado en la escuela. Droga legalizada, pero igual adicta.
Sí. Bueno, a veces porque hay personas que no lo controlan y se vuelven adictos a eso. Ándale, no seas aguada, ¿qué no ves que sin el alcohol no hay fiesta? Por Dios, ¿cómo puede existir esa frase? Sin alcohol no hay fiesta. Por Dios, aún así, aunque sea refrescos, es a la fiesta. Las personas son las que las hacen. Los chavos, como todo, tenemos una actitud súper padre y no es necesario divertirnos con alcohol. Entonces, el alcohol no es necesario para divertirse. En serio, chavos. No consuman alcohol, creo que por una parte dañan un poquito sus neuronas. Bueno, yo digo que muchos lo toman que hay el alcohol, pues es lo que hace la fiesta. Pero en realidad no, lo que hace la fiesta son los amigos y todo eso. Pero que no se toma alcohol, ¿me podría pasar algo? Pierde sentido de la razón y pueden llegar a hacer cosas que no quisieran hacer. Yo creo que llegan a ocurrir accidentes, pudieran morirse si toman mucho alcohol o pudieran quedar un poco locos. Mejor hay que preguntar. Nosotros somos de Escuela Secundaria Técnica número 28, Francisco Goita García. ¡Woo! Ok, chicos, bueno, ¿qué les pareció este video? Bueno, el video nos habla sobre principalmente el alcohol y lo que nos puede hacer, y no solo a nosotros, sino a otras personas. Así que pues nos informa un poquito de lo que es y de lo que causa. Yo creo que el video estuvo bien, todos dieron su punto de vista de los que... Bueno, yo conocí a todos los de ahí y pues dieron su punto de vista y lo hicieron bien. A mí me pareció muy ilustrativo el video porque da una introducción sobre los efectos de, por ejemplo, una droga legalizada como el alcohol, pero no lo da con tantos tecnicismos que a veces nos dan, por ejemplo, en los centros o instituciones o los doctores, sino de una forma más pues normal, con palabras muy entendibles. Ok, Oscar, y bueno, estamos hablando de las drogas depresoras y estamos hablando del alcohol. ¿Tú por qué crees que el alcohol es considerado una droga depresora? Pues porque en lugar de causar, por ejemplo, una respuesta eufórica en el individuo que lo consume, ocasiona todo lo contrario. Sí, por ejemplo, si una persona está consumiendo alcohol, pues obviamente no se va a ir a... Bueno, no va a tener esa clase de euforia como con otras drogas, por ejemplo, como el éxtasis o las anfetaminas. Entonces yo creo que por eso, como causa el efecto opuesto, se llama droga depresora. Yo creo que el alcohol es una droga depresora, ya que el alcohol te adormece o te hace que pierdas... que no estén así en tus sentidos, más que nada. Bueno, como dijo mi compañero, pues una droga depresora es porque te deprime más que nada el organismo, o sea, no está al 100%. Incluso se ve en tus acciones, en tus emociones y en tu forma ahorita de ser, porque cambia totalmente. Y deprime todo tu organismo y hace que varias cosas dentro se no dejen de funcionar. O no funcionan en su totalidad. Bueno, entonces vamos a ver que consumir alcohol nos va a causar ciertos efectos negativos. Como ustedes decían, el cuerpo empieza a trabajar de una manera diferente. La toma de decisiones también se ve afectada cuando uno consume alcohol. A veces uno piensa que por tomar una copa o una cantidad muy mínima no ocurre nada, pero vamos a ver que esto sí genera o desencadena un efecto sobre nuestro organismo. Y bueno, quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué han visto que le pasa a una persona cuando consume alcohol? Pues depende de la persona, porque puede ser bastante variado, depende de cómo trabaja el organismo de la persona, y también depende de qué edad, qué madurez y todo eso. Porque una persona puede actuar muy eufóricamente o puede ser muy pasiva, al igualmente. Y no sé, puede tomar más y llega un momento en que simplemente pum, se desmaya. Y o como han sucedido en los accidentes en México y en muchos lados, pues bueno, se ponen a manejar con sus amigos y pues bueno, al final termina el accidente
y pues es muy malo eso y ya. Pues yo he visto que en sí cuando toman alcohol y toman una gran cantidad, si una persona es muy pasiva se convierte en una persona agresiva, y si la persona es agresiva o de carácter fuerte, se hace más pasivo hasta que se queda dormido. Bueno, pues yo el principal efecto que he visto cuando la gente, por ejemplo, toma mucho, es que tienen una severa pérdida de coordinación. O sea, a veces los borrachos toman mucho y ya no pueden ni caminar ni coordinar palabras, y pues por supuesto mucho menos manejar, y eso es lo que causa muchos accidentes. Muy bien, chicos, pues ustedes, al igual que los compañeros que nos ayudaron a realizar el video en su escuela, nos han hablado de muchos efectos adversos que tiene consumir alcohol, sobre todo. Pero lo que les preguntamos también en el video a sus compañeros es qué opinan de esta asociación de sin alcohol no hay fiesta, ¿no? Si ustedes ya nos comentaron todos estos efectos negativos que tiene el alcohol, ¿por qué se ha asociado tanto a las fiestas? ¿Y ustedes consideran que es necesario tener alcohol en las fiestas? Bueno, no, yo considero que no es necesario tener alcohol en las fiestas, porque eso depende más de la personalidad y de la disposición de las personas en la fiesta. O sea, es muy fácil llegar y tomar y tomar y tomar y tomar, pero no es tan fácil a lo mejor llegar y entablar una conversación interesante con alguien o pasar a bailar al centro de la pista. Y pues sí, en general no creo que sea un prerequisito necesario para tener una fiesta. Yo creo que para la fiesta no necesitas bebidas alcohólicas, ni drogas, ni nada de eso. Yo creo que una fiesta con el simple hecho de divertirte, jugar, bailar, cantar, todo lo que esté dentro de tu fiesta es normal, no es necesario el alcohol. Pues para una fiesta, no, nunca se va a necesitar a fuerzas alcohol o drogas, obviamente. Pero por los estereotipos que varias, en televisiones, en películas y así, bueno, se utilizan drogas y alcohol. Y pues, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, pues no vas a necesitar alcohol. Bueno, depende de la persona, ¿no? Ya sea menor de edad o ya más alto, ¿no? Y no, tampoco drogas ni alcohol, claro. Y pero eso puede afectar a las personas alrededor, porque no, cuando uno toma alcohol, pues bueno, se va a sentir el alma de la fiesta, por ejemplo. Y todos se van a divertir, y pues por eso dicen que el alcohol, sin alcohol no hay fiesta, porque uno técnicamente se divierte. Pero realmente varias veces no termina así y termina peor. Lo que dice Marco es muy interesante, en el sentido de que, bueno, nos vemos rodeados de medios de comunicación, sobre todo, también de una cultura en la que se nos dice que sin alcohol no hay fiesta, en la que los comerciales de bebidas alcohólicas resultan muy atractivos, se puede ver a las personas divertirse, y bueno, a veces uno hace mentalmente esta asimilación de que si tomo alcohol me voy a divertir, pero aquí vamos a ver que influye también, bueno, que nosotros meditemos un poquito en torno a este tema y digamos que realmente, como ustedes dicen, no es necesario el alcohol, porque nos podemos divertir bailando, cantando, hay una serie de alternativas, ¿no?, para divertirnos, y no es necesario el consumo del alcohol. Ahora, ustedes decían también otra cosa muy interesante, que es que a veces se consume para poder entablar una conversación con otra persona, para poder ser el alma de la fiesta, y entonces también aquí hay que trabajar un poquito en nuestra persona para que precisamente podamos perder como esos miedos a lo mejor al acercarnos al otro y poder relacionarnos sin necesidad de que haya este tipo de sustancias de por medio. Así es, precisamente lo que comenta Alicia y lo que comentaron ustedes es importante, ¿no? O sea, tener claro qué queremos siempre nos va a llevar a tomar decisiones más adecuadas, también fortalecer nuestra autoestima y sobre todo desarrollar otro tipo de habilidades para no caer en esto que nos dice la sociedad que debe ser, ¿no? Más bien hacer un cuestionamiento a esto y, como bien lo dijo Oscar, aprender a bailar, leer sobre otros temas para poder platicar con tanto las chicas como los chicos y desarrollar otro tipo de habilidades. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de unos mitos acerca del alcohol y vamos a ver qué piensan ustedes.
Bueno, vamos a ver que hay culturalmente tenemos algunas frases, ¿verdad?, en torno a este consumo del alcohol, que a veces también, como les decía, nos afectan, y bueno, a veces nos la creemos. Entonces, quiero que ustedes me digan, les vamos a comentar unas situaciones, y quisiera que ustedes nos dijeran, y quisieran este ejercicio también en sus escuelas, y preguntarse si esto en verdad es cierto, o se trata simplemente de un mito, ¿no? Bueno, consumir alcohol desde pequeños nos hace que cuando crezcamos ya no nos emborrachemos tan rápido. ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso que eso no es para nada verdad. Bueno, obviamente nuestro metabolismo con el tiempo va mejorando y eso. Pero va a tener incluso la misma reacción que con cualquier cosa. Aunque mientras más consumas, más te va a hacer daño. Por ejemplo, una comida cualquiera, la leche, la consumes todos los días, pero así como si fueran dulces, literalmente. Llega un momento en que tu metabolismo se vuelve alérgico a eso. Y después, bueno, te salen ronchas, por ejemplo, en la piel. O puede hacer un shock anafiláctico, algo así era. Y bueno, puedes dejar de respirar o te puedan dejar de funcionar varios órganos importantes. Que, bueno, obviamente, pues, necesitas para la vida. Yo creo que eso tampoco es verdad, ya que en sí, si sigues tomando alcohol, te sigues emborrachando lo mismo y pues eso de que tomes desde pequeño te provoca más rápido enfermedades como la cirrosis y muchas así. Bueno, yo opino que es más como dependiendo de cada organismo, porque el alcohol es como cualquier otra droga, entonces conforme más vas tomando de ella, más cantidad necesitas para tener el mismo efecto. Entonces, a lo mejor podría ser cierto, pero no creo que sea recomendable tomar alcohol desde una temprana edad, porque daña muchos órganos, como pueden ser, por ejemplo, el hígado o los riñones. En efecto, como menciona Oscar, consumir alcohol desde edades tempranas hace que los efectos en el organismo sean más pronunciados, porque todos los órganos del cuerpo están en crecimiento, están en desarrollo, y entonces ingerir alcohol o introducir alcohol en el organismo hace que el crecimiento se atrofie, desde el riñón, el hígado, que decían eso, pero sobre todo el sistema nervioso, el cerebro. Entonces la toma de decisiones se vuelve un poco más complicada, sobre todo porque cuando consumen alcohol están dañando lo que es el frontal y el prefrontal, que es cuando toman decisiones. También lo que comentan, lo que fue el mito es, desde que eres pequeño, si tomas alcohol desde que eres pequeño, cuando eres grande ya no te hace daño, pues no es cierto. En realidad lo que la gente piensa es que va generando tolerancia, y a lo mejor en los primeros instantes sí, ¿no? Tomas una y después ya aguantas a tomar dos, etcétera, pero llega un momento en el que te vuelves dependiente del alcohol y entonces el efecto es el contrario. Aunque tomes muy poquito, los efectos es como si te hubiera dado una borrachera de un día o dos días completos, y los efectos son muy, muy feos. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro mito o realidad, no sabemos, ¿verdad? Otra frase que dice, beber a las mujeres les hace más daño. ¿Qué piensa? Bueno, ese es un mito interesante. Bueno, como dice mi compañero, cada metabolismo o individuo tiene diferente forma de reaccionar. Y pues, podría tener algo de cierto porque, ¿no? tenemos prácticamente el mismo metabolismo las mujeres y nosotros, los hombres. Y pues bueno, exceptuando los órganos sexuales, obviamente. Pero yo creo que podría hacer la misma reacción que con un hombre que con una mujer. No, yo creo que el daño lo hace igual, no hace más daño a las mujeres, excepto en una cuestión, si están embarazadas es cuando más les podría hacer daño, de que ya si su hijo pueda nacer mal, o se pueda morir, realmente. Pues yo no creo que le haga más daño en específico a algún género, sino que, pues, como decíamos hace rato, depende más de cada persona. Y como decía César, también obviamente si está embarazada la mujer,
pues tomar alcohol sí le va a conllevar un riesgo muchísimo más alto que si no lo estuviera y que a cualquier otra persona. Por eso es muy desaconsejable tomar mientras está una persona embarazada. Pero si no se encuentra en ninguna de esas condiciones, pues no creo que le haya, que haya más daño para hombres o para mujeres, sino que es proporcional a la cantidad de alcohol que ingiere cada persona. Muy bien, pues los comentarios otra vez son muy muy acertados. En realidad, el daño que se hace al organismo cuando se consume alcohol es el mismo para hombres y mujeres. Sin embargo, sí existen diferencias en cuanto a los efectos de tomar alcohol por la cantidad de, y la proporción de grasa que tenemos en el cuerpo. Las mujeres tenemos un poco más de proporción de grasa en el cuerpo que los hombres, por lo tanto, absorbemos más rápidamente el alcohol y esto hace que nos emborrachemos más rápidamente. Por eso es importante no consumir alcohol. Decían ellos, cuando estás embarazada, sobre todo, por supuesto que no, porque si ese rato ya les decíamos que durante el crecimiento el alcohol entorpece algunos, más bien entorpece el crecimiento de algunos órganos, pues estando feto en desarrollo pleno, pues el atrofiamiento es peor, ¿no? Es todavía se sufre más. De hecho, en el IAPA tenemos algunos modelos anatómicos donde se pueden observar los efectos del alcohol en el feto. Y tenemos otro mito más que dice, bueno, este es como un poquito a lo mejor más social, de cuando vayan a la fiesta, a lo mejor alguien les dice esto, si fumas se te baja más rápido. Bueno, yo diría que es peor que como acabas. Bueno, el alcohol tiene tóxicos y pues nos hacen mal obviamente a nuestro hígado. Y aparte, si fumas, pues bueno, también tienes más tóxicos incluso. Y pues bueno, te terminas intoxicando en los pulmones, en el hígado. Y pues terminas peor que como estabas. Muy acertado lo que dice mi compañero. Yo creo que si fumas te haces un daño masivo que si estabas tomando solo alcohol. Y no es cierto, yo creo que te sigues quedando igual. Bueno, pues la verdad no soy un médico o algo similar para dar una opinión definitiva sobre si sí definitivamente se te baja más rápido, pero a lo mejor tenga que ver con el carácter estimulante de la nicotina, que es uno de los químicos que contiene el cigarro. Entonces, como vemos que el alcohol es una droga depresiva y la nicotina es un estimulante, entonces a lo mejor ahí haya un choque de los dos y efectivamente pase más rápido el efecto de entorpecimiento, pero tampoco es aconsejable, porque si de por sí tienes esta toxina que es el alcohol en tu cuerpo, más aparte le echas todas las toxinas que se encuentran en un cigarro, incluida la nicotina, pues obviamente no solo te vas a dañar el hígado, también los riñones, los pulmones y en algunos casos tal vez incluso el corazón. Pues esto último que menciona Oscar es el razonamiento que hacen todos, ¿no? Si el alcohol es una droga depresora y el cigarro es una estimulante, pues entonces se anulan los efectos, ¿no? Como si fuera una cuestión matemática. Pero lo que dicen también, y dijeron en general los tres, es muy cierto. Las drogas tienen diferentes efectos. El alcohol tiene unos efectos en el organismo por un lado y el tabaco tiene otros efectos. Entonces combinarlos es mala idea porque juntas todos los efectos. Más que anular, sumas los efectos de las dos drogas juntas y entonces puedes terminar muy mal. Bueno, entonces vamos a ver que el alcohol nos va a causar efectos negativos, aunque sea solo en una pequeña dosis, exactamente, una pequeña dosis. Y también ahora, bueno, yo quisiera preguntarles, ustedes ponían varias situaciones en las que el consumo de alcohol es más común, y ahora ustedes, ¿qué alternativas ofrecen para que las personas que a lo mejor tienden a pensar que consumir alcohol les va a ayudar, puedan optar por otras cosas para a lo mejor divertirse, a lo mejor convivir con los demás? Ah, bueno, eso es muy fácil, porque puedes encontrar una cosa que te guste en ti mismo. Pues no sé, te gusta pintar, pues bueno, ve a un taller de pintura y bueno, pinta cerámica, madera, lo que quieras. Y es algo que te gusta y te utiliza el tiempo que tienes libre. Y así pues nunca más te va a dar tiempo de ir a alguna fiesta así de alcohol o algo así.
También algo que te dé beneficios a tu cuerpo es algún deporte. Cualquier deporte, pues bueno, es bueno para la salud. Y en general, cualquier cosa que te guste y que sea saludable, obviamente, pues te va a ayudar en o dejar la droga o nunca más probarla. Así que, pues bueno, es lo que yo digo. Pues yo creo que nada más lo que en tu tiempo libre tendrías que hacer un pasatiempo, lo que es más recomendable al ser un deporte, ya que el deporte te ayuda, no te perjudica. Y pues un deporte, ya sea fútbol, básquetbol, voleibol, algún arte marcial, etcétera. Para los papás, por si los dos llegaran a trabajar, pues sería platicar con sus hijos, tener más comunicación y pues en sí hablar con ellos y no dejarlos solos. Bueno, yo creo que aquí es más como adaptable a la situación de la persona, porque hay algunas personas que su familia les da todo y aún así, no sé, a lo mejor por tener un sentido de pertenencia o por pertenecer a un grupo social, van y buscan drogas. En ese caso sería tener más comunicación con sus padres, buscar otro tipo de actividades y amistades. Y hay otro tipo de casos, que son personas que a lo mejor están solas la mayor parte del tiempo. Entonces buscan esas situaciones igual para pertenecer a grupos sociales. Y en este contexto podemos ver que hay muchas instituciones, como por ejemplo el DIF, que ofrecen varias actividades en sus centros, y otro tipo de actividades como por ejemplo las deportivas, porque el deporte es una forma de promover la salud y evitar que las personas caigan en esta situación de adicción. Bueno, pues a mí me gustan mucho sus recomendaciones. De verdad es que para todos los que nos están viendo y los que vean el video en YouTube más tarde, tomen en cuenta las recomendaciones que nos acaban de dar nuestros compañeros de la Escuela Secundaria Técnica 28. Pero aparte de eso, ¿ustedes en la escuela tienen alguna de estas actividades o de manera personal hacen alguna de estas actividades que nos acaban de recomendar? Bueno, la escuela, pues como actividad física, obviamente tenemos la materia de educación física, más aparte tenemos selecciones de varios deportes. Por ejemplo, tenemos un equipo de atletismo, tenemos un equipo de básquetbol, uno de voleibol y uno de fútbol. Y independientemente, yo practico ciclismo. Sí, en la escuela, como decía mi compañero Oscar, tenemos la materia de educación física, que es donde hacemos todos los deportes, y por bimestre o bloque vamos viendo un deporte diferente, ya sea voleibol, básquetbol, fútbol. Aparte, nuestra maestra pues nos tiene una selección de una selección de los deportes que acaba de decir mi compañero Oscar. Independientemente, afuera de la escuela, yo practico el boxeo y el taekwondo. Bueno, pues como dicen otra vez mis dos compañeros, efectivamente tenemos la materia de educación física, que bueno, que se nos ha impartido desde primaria. Y igual la maestra Gala nos imparte varios deportes, no solo voleibol, básquetbol, sino deportes que varios de nosotros no conocíamos y que la verdad son muy divertidos y efectivamente te ayudan a todo, a tu coordinación, a tus reflejos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues también ha elegido a varios muchachos para nuestro equipo de básquetbol, de voleibol, de atletismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, yo independientemente fuera de ahí, practico un deporte llamado remo, no muy conocido, pero igual muy efectivo. Entonces vamos a ver aquí que a través del arte y del deporte, de la cultura también, ¿no? Porque hay gente que pinta, que canta, que baila. A través de todas estas actividades nosotros podemos, mejorar nuestra condición física. También hacemos más amigos, convivimos con otras personas y nos abrimos a otras perspectivas, ¿no? Y esto nos ayuda un poquito a alejarnos a lo mejor de ese tipo de influencias que nos perjudican. ¿Quieren ustedes mandar un saludo a sus compañeros antes de que acabemos?
Bueno, pues yo creo que cada uno va a mandar un saludo para sus amigos, pero bueno, en general a toda la secundaria técnica número 28, a nuestra maestra Gala, bueno, está aquí de todos modos, a nuestros subdirectores, a nuestra subdirectora, a nuestra directora, a todos en general. Yo mandaré un saludo en especial para todos mis amigos, mis compañeros, mis maestros y en general para los que me dan primero y... Un saludo especial para la maestra Araceli. Bueno, pues yo mandaría saludos a todo el personal administrativo de la escuela por darnos las facilidades para venir acá, y al alumnado, también a los maestros. Sí, ya. Y bueno, yo refuerzo los saludos para la Escuela Secundaria Técnica 28, por dejarnos grabar el video en sus instalaciones y por mandarnos a estos chicos al programa. Y bueno, esto fue Es Hora de Hablar de Ti. Esperamos que la información que hayan recibido les haya servido y esperamos sus comentarios también a través de YouTube para que podamos seguir trabajando, ¿verdad? Bueno, nos vemos. Bye.